Botox se trata de un tratamiento intensivo 100% natural y sin químicos. Este ofrece una hidratación intensiva al cabello y promete recuperar el brillo y la suavidad facilitando el cepillado. También repara las fibras capilares quebradas o dañadas y lo logra a través de un potente concentrado de principios activos. Hoy en Proyecto Rapunzel les presento este Botox capilar casero que dentro de cronograma capilar lo pueden poner tanto en hidratación como en reconstrucción. Si quieren saber de qué se trata, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y compartir el video en sus redes sociales. Me ayudan mucho si lo hacen. Para hacerlo, la base será un yogur natural y sin azúcar, ya que proporciona humedad e hidratación a las hebras. A continuación necesitaremos una dosis de proteínas con la clara de un huevo batida. Una cucharada de miel de abeja que suaviza el cabello y es fungicida, lo cual elimina posibles bacterias del cuero cabelludo. Dos cucharadas de vinagre de manzana que nos otorgarán un brillo extraordinario, además que este vinagre tiene la propiedad de regular el pH del cuero cabelludo y mucho mejor si es bio para que mantenga sus propiedades intactas. También vamos a precisar de 2 cucharadas de aceite de olivas. Este es uno de los más poderosos y reparadores del cabello, incluso de los más dañados. Contiene mucha vitamina E y ácidos grasos que nutren el cabello en las capas más profundas. Pero mucho mejor si lo consiguen extra virgen para que conserve las propiedades. Y por último, un sobrecito de gelatina en polvo que diluirán en medio vaso de agua y lo agregarán a esta mezcla. Finalmente solo tendremos que revolver todo bien. Modo de uso. Aplicaremos el Botox antes del lavado, mecha por mecha y de raíces a puntas. Dejaremos que el Botox haga efecto por mínimo 2 horas. Luego ya enjuagaremos el cabello y lo lavaremos como de costumbre. Al finalizar el tratamiento notarán un acabado como de salón de belleza o peluquería. Algo sorprendente. Espero que lo prueben y me comenten sus resultados. ¡Hasta pronto!